we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't widen what doesn't grow. Give up, let it go. Malecón habanero. Vamos a visitar el Ahora sí, malecón habanero. Vamos a visitar el malecón habanero. Habanero. Ahora sí tienes que funcionar. Nada, mi gente, bienvenidos al video de hoy. Ya empezamos con una lección de vida. Si algo no funciona, encuentra la solución. No funcionó como quería empezar el video, con la bicicleta, andaba con Anita, te estaba apurada. Entonces encontré la solución, viré el video al revés y empecé por lo que sería el final del malecón, aquí, el 1830, para recorrer el malecón que tanto adoro y tanto quiero. Hoy es un video un poco íntimo, como me gustan los videos íntimos a mí, ¿verdad? Vamos a conocer uno de mis sitios favoritos en La Habana, el malecón habanero, lleno de historia para mí, donde yo conocí a muchas personas, fueron mis primeras citas. Es un lugar maravilloso. Vamos a caminarlo, vamos a conocerlo. Me combino la hora y todo, se me hizo un poco tarde, pero así cojo el atardecer en el malecón habanero y ven la noche, que es algo épico, lleno de gente y de música en el malecón habanero. O sea, el video de hoy es del malecón habanero, obvio, ¿no? Nada, listos, vamos. Malecón habanero, un lugar lleno de magia, 8 kilómetros de distancia, repletos de magia. Imagínense, cosas como que es la única calle de Cuba donde puedes encontrar todos los momentos de la arquitectura cubana contenidos en ella misma. La parte de la colonia española, la parte americana, la parte de la revolución. Eso no se ve en ninguna parte de Cuba y en pocos lugares del mundo encuentras una calle con tanta historia. Un lugar mágico donde viene la gente a pescar, donde viene la gente a divertirse, a compartir con los amigos. Se dice que el que no ha venido al malecón habanero no ha venido a Cuba. Imagínense la importancia del sitio. Aire fresco, una brisa hermosa. Hoy nos vamos a divertir, va a ser increíble. De hecho, quiero que nos coja el atardecer, quiero filmar ese momento especial del día y unos lugares de noche súper divertidos que tienen que ver conmigo. Ustedes se preguntarán, Eri, ¿la cámara dónde está? ¿Está volando? Pues sí, yo tengo magia. ¿Quién es nadie? Bueno, los carros, ¿no? Y yo. Es la magia de las cámaras. Pronto empiezo unos tutoriales. Una sección de tutoriales que se va a llamar Super Miércoles de Tutoriales, así que ya van viendo por el nombre lo que viene. Y les voy a enseñar trucos de cámara, de edición, porque ahora yo quiero que todo el mundo sea blogger junto conmigo. Y hacemos un blog de malecón, 200 personas. Nada, vamos a seguir viendo el malecón habanero. Muchas imágenes, mucha diversión. Yo siempre hablo demasiado, ¿eh? Es que yo podría estar hablando por 50 minutos. Nada, escenas del malecón habanero. Y nada, como se dan cuenta, estamos grabando por enfrente del malecón, o sea, la acera de enfrente, porque hay penetración del mar en toda esta zona y tampoco me voy a mojar yo en mis cámaras, que bastante trabajo me cuesta obtenerla. El malecón, precioso, pero hoy hay penetración del mar. Como ustedes saben, hace poco, el suceso del tornado, los problemas climatológicos, el problema que hay con el medio ambiente, que seguimos maltratándolo y nos sigue castigando. Nada, quería dar mi fuerza a toda la gente de Cuba. Yo estoy apoyando casi todos los días. De hecho, por eso hace rato no subí video, porque era todos estos días apoyando en la causa. Cuiden el medio ambiente, caballero. Sucedió un tornado, pero ¿por qué sucedió un tornado? ¿Entienden?
¿Comprenden? ¿Captan? Son peligrosas. Aquí estamos, Vedado Habanero. Ahora mismo estamos en la calle Línea. Aquí atrás tenemos el famoso Hotel Meliá Coiba. Una de las peculiaridades que tiene el malecón es esa, que en una sola calle también se concentran el Vedado, Centro Habana, Habana Vieja. De hecho, la vamos a caminar toda. Es algo increíble. Pues en una misma avenida, estoy salado, ¿eh? Eso es una curiosidad también, ¿eh? Se quedan un poco salados después que llevan media hora, una hora caminando aquí en el malecón Habanero. Mucho tráfico, mucha gente, ya vieron los pescadores, ya vieron la gente haciendo locura. A mí me encanta esta calle, es súper divertida. La idea era hacerlo en bicicleta. De hecho, tal vez algunos de ustedes recuerden que yo tuve un video que era el malecón en bicicleta, ¿no? Pero tuve un poco de problemas de audio y cosas y hubo que eliminarlo por problemas de calidad. Y nada, ahora estamos en el Vedado. En 2 horas para mí, 5 minutos para ustedes, estaremos en Centro Habana y terminamos en La Habana Vieja. Estoy loco porque llega el atardecer, para que vean lo precioso que es ese sol cuando se está poniendo y se pone el malecón así rojito, naranja, precioso. Me encanta el Vedado. ¿A ustedes no? Ah, muy importante, ¿ya se suscribieron al canal? Vamos a hacer una pausa de malecón un momento y vamos a entrar aquí a Galerías Paseo a tomarnos un refresco o una Red Bull, de ser mejor. Yo no soy patrocinado por la Red Bull, pero me encanta. Vamos a parar a tomarnos un refresco para seguir con energía, ¿eh? Que si ustedes planean que yo le enseñe el atardecer y le enseñe en la noche, me van a arrollar. Exacto. Y le enseñe la noche a Habanera en el malecón, tengo que refrescar. Bueno, oficialmente salí de Galerías Paseo y no encontré ni un pomo de agua siquiera. Así que se imaginan la situación y el problema. Vamos a llegar ahora aquí al coupé, a ver si aunque sea encontramos refresco, cola, algo de eso. A mí no me gusta, pero bueno. Increíble, el mercado más grande de La Habana, ni agua ni refresco. Es complicado, es complicado. Todavía andamos en el Vedado, es una caminata larga, son 8 kilómetros, ¿eh? Así que esto es un vlog maratón. Aquí al fondo tenemos el famosísimo edificio Girón, un edificio supuesto ser emblema de la arquitectura de la revolución, pero fue olvidado. De hecho, tengo un proyecto para hacer algunas películas y una de ellas es como de misterio y terror, y la quiero hacer en este edificio porque realmente se presta para eso. Miren qué clase de hueco, ¿eh? Poco me caigo ahí. Nada, como se dan cuenta, se está poniendo roja la escena. Ya viene el atardecer que tanto estaba esperando. Se los voy a filmar, espero que sea tan lindo como yo quiero que sea. Y nada, filmamos el atardecer y entramos en la fase 2 del video, que es la mala, el malecón de noche, la banana. Yo dije banana, ¿eh? Y para el que sea observador, a lo mejor se dio cuenta de que yo voy hacia La Habana Vieja. Sin embargo, siempre grabo como si fuese para el Vedado de vuelta, ¿no? Pues una enseñanza que aprendí es que el sol, cuando vas a grabar por el día, siempre te queda de frente para allá. O sea, yo siempre he venido opuesto. Y para las cámaras, eso es la muerte. Pero siempre encontramos un truco, es que lo que le dije, el mensaje del video de hoy, nuestro mensaje positivo es, siempre encuentro una solución. Yo camino para La Habana Vieja y grabo mirando para el Vedado. Mira qué lindo. O sea que si lo hubiese hecho de la manera que tenía que ser, hubiese sido así, caminando para atrás todo el tiempo. A lo mejor nadie se había dado cuenta, pero por si acaso los observadores dijeron, ay, ese se volvió loco, siempre está al revés, graba para aquí, viene para allá. Me voy a caer. Nada, un detalle. Y ya es la hora de grabar lo que tanto esperábamos, el atardecer en el malecón Habanero. Realmente es un momento especial para mí. Esa mezcla de los amarillos con los naranjas, con los rojos,
me enamora, todo reflejado así en el mar, realmente es algo épico. Pocos de ustedes lo saben, pero yo estudié pintura por muchos años. No era muy bueno aparentemente porque suspendí San Alejandro 3 veces. Pero bueno, dentro de mí hay un pintor, no me lo comí. O sea, en mi espíritu hay un pintor que sabe apreciar una imagen, que sabe apreciar una fotografía dentro del video y lo disfruto muchísimo. Ustedes saben que yo persigo mucho, valga la redundancia, el estilo visual en mi canal para que no sea yo hablando nada más. Algo que me llama la atención muchísimo que me ha pasado hoy y es una curiosidad que yo sabía, pero tengo que decirla porque hoy me ha pasado como 5 veces. Cuando aquí en Cuba quieren saber si tú eres extranjero o no, este dato le sirve mucho a la gente de afuera. Cuando ellos quieren saber si eres extranjero o no, te preguntan la hora una y otra vez. No sé, para que tú le digas si tú eres cubano o no, le digas, no hermano, son las 5 de la tarde. A mí no me hacen más caso después que le digo eso. O tú le digas, son las 5 de la tarde. O, qué voz de español más loca puse. Puse voz de película esa de doblaje. O le digas, esa es la 5. Y ahí ya ellos sabrán qué van a hacer. Pero realmente cuando quieren saber lo que tú eres, no te preguntan de qué país tú eres. Ya eso cambió. Ahora te dicen, ¿me puedes decir la hora? Eso es un dato que tienen ustedes ya. Ya, aquí estamos en el Monte de las Banderas, otro sitio histórico de Cuba. Aquí ha venido mucha gente a marchar por motivo de la revolución y da pie a otro dato curioso de este malecón habanero. Es la calle de Cuba con más monumentos históricos en ella misma. Está el monumento a Máximo Gómez, a Maceo, está el monumento de las banderas, etcétera, etcétera. Es otro dato curioso que hace esta calle única, la calle Malecón, la avenida de Malecón. Estamos en el Monte de las Banderas, donde está la Embajada de Estados Unidos. Aquí no me dejaron grabar. Iba con mi cámara y me dijeron, guarde cámara usted, que usted aquí no puede grabar. Estoy gritando porque hay que gritar, que ya hay mucho aire. Y nada, voy a ver si se los muestro de lejos y seguimos. Vamos para 23G para que vean la multitud que hay ahí por el Hotel Nacional. Vamos. Digo yo que 23G Malecón, que es donde se reúne la gente a fiestar. Espero que estén hoy porque hay penetración del mar, hay mucho frío, el día está súper loco, por el día hacía calor, ahora por la noche hace frío, uno se vuelve loco aquí. Miren, por algo la gente no hace videos de noche, ¿eh? Ustedes no ven youtubers de noche trabajando, ustedes no ven un blog de nadie de noche, porque de noche es casi imposible. Tienes que trabajar muchísimo para que la calidad de la imagen sea apropiada, para que juegue con el día, porque si no, eres bueno de día y horrible de noche. Es complicado, ¿eh? Nada, 23 y Malecón, vemos qué tal si hay gente ahí. Centro Habana para que la vean y terminamos en La Habana Vieja, en un lugar exquisito para comer. Y vamos a ver si le damos una mirada morro en la oscuridad. Vamos a ver qué logro ahí, ¿ok? Que ya es hora de terminar. Ya llevo muchas horas en este video, queridos amiguitos. Bueno, nada de nada. Aquí no hay nadie. Como se dan cuenta, vacío donde siempre hay gente. Mala mía. Escogí un día incorrecto. Hace frío, el mar está picado. El desastre que azotó a Cuba. Pero bueno, aquí donde ustedes ven que no hay nadie, 23 y Malecón, siempre hay un montón de gente. Para cuando vengan a Cuba y visiten, vengan para acá para que conozcan todo tipo de personas, gente súper variada, súper divertida. Mucha juventud viene a reunirse aquí a bailar, etcétera, etcétera. Atrás tenemos el hotel. No sé si ven el famoso cartel de Cuba, que todo el mundo se tira la foto. Ahora les hago un pequeño b-roll del lugar. Y nada, no hay nadie, pero siempre hay gente. Como pesa. No hay nadie, pero como pesa. Vamos a seguir, que ya me toca Centro Habana y Habana Vieja. Vamos. Y la pregunta del video para el premio es, según la ropa que tengo puesta, ¿cuál es mi película de superhéroes favorita? El primero que lo adivine se ganará un premio. Nada, estamos en la parte de Centro Habana que baña en Malecón, esta mochila. Estamos en la parte de Centro Habana, del Malecón habanero, es la parte más pobre, la más complicada, un poco más peligrosa, pero no tengan miedo. Igual es la parte con más folclore, con más diversión, donde está la fiesta más activa. Así que vengan a conocerla, que tiene su toque especial.
es muy oscuro, quiero capturar algunos lugares interesantes, pero ya no se puede. Entonces le muestro un lugar curioso que me queda y cerramos el video donde les prometí que está especial para cerrar la noche, lindo, con lucecitas, así como nos gusta a nosotros, así bien cookie, para que vengan con la pareja, inclusive ahora que viene el 14 de febrero, ¿ok? Así que vamos para la curiosidad y seguimos. Ahí está, edificio de las tumbas. Nada, mi gente, esta era la única manera de mostrarle esta curiosidad del malecón, que para mí es lo más interesante, yo que he venido toda la vida en malecón. La historia del hombre millonario que su hija, con 15 años a punto de cumplirlo, se ahogó en las aguas del malecón y él decidió ahogar su frustración y su ira haciendo un edificio frente al mar con 14 pisos, cada uno con balcón en forma de ataúd. Nunca hizo el piso 15 en homenaje de ese cumpleaños, de esa fiesta de 15 años que nunca se celebró. Él nunca visitó el edificio, él nunca estuvo aquí, de hecho, ni siquiera visitó la construcción. Solamente quiso que estuviera ahí toda la vida para siempre, haciendo homenaje a su hija perdida. Para mí, eso es lo más interesante. Nada, se lo tenía que contar, no se ve. A ver, ¿me veo yo? Sí. No se ve, pero ya lo vieron en la foto. Además, se dieron cuenta de un detalle. De que yo empecé de día y son las 12 y 8 de la noche. A ver. A ver. 12 y 8 de la noche. Llevo como 8 horas grabando para ustedes. Así que vamos para el final del video. Y vamos para el final del video. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Estamos en el Café del Ángel. Les prometí un sitio especial y aquí estoy. El lugar favorito mío para venir con mis amigos en las noches, a compartir, a tomarme un juguito. Yo no tomo un juguito. Ellos toman un traguito, un café. Y nos divertimos y tenemos una vista especial. De hecho, casi todos los videoclips hoy en día de la televisión cubana, si se fijan, terminan en este sitio, en el Café del Ángel, en la Lomita del Ángel. Porque es magnífico, es especial y está lleno de magia. Les había prometido un sitio especial y prometí, porque yo siempre cumplo. Nada, mi gente, hasta aquí el video. Y recuerda compartir con tus amigos, dale like, suscríbete, que se suscriba todo el barrio para que crezca la familia, que cada semana les voy a venir con un video de cada lugar de Cuba y de cada lugar del mundo, cuando me dejen ir, como siempre digo yo. Y nada, ya hablé mucho ya, demasiado, y se hizo la noche, y se hizo a las 12 de la noche, mi gente. Hasta el video de la semana que viene. Chao, chao. Oye, esto tiene alcohol. I need a feeling like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, I'm reveling emotions. I need some space to think this through.